bienvenidos de nuevo. En esta ocasión, pues me he vestido de gala para vosotros, ¿qué os parece? ¿Bien? Muy bonito. Elegante, muy bonito, ¿verdad? Muy elegante. Y os he traído a una cabaña de pieles, que bueno, aquí en Europa, pues algunas de las más antiguas las encontramos en Francia, como las de Pincevent, y están hechas con pieles de animales. Pero para llegar hasta este punto, el proceso es largo y complejo. Yo quiero que le echéis un poco de imaginación, porque en realidad, estas pieles que tenemos aquí, cuando las quitamos, el pelo lo tienen, pero por aquí debajo hay una amalgama pues, de grasa, de sangre, trocitos de carne que hay que quitar. ¿Cómo quitaban esto? Con un cuchillo, con un sílex. Muy bien, con un sílex. A la herramienta como tal se le llama raspador, ¿de acuerdo? Y nos va a servir para eliminar todos los restos. Si cogemos directamente y sacamos una lasca va a tener mucho filo, con lo cual a nada que raspemos, se nos van a empezar a hacer agujeros. Y oye, a nadie nos gusta ir con un 7 en el vestido, ¿no? Simplemente lo que hacían era, modificaban el filo, lo iban raspando de tal manera que ahora ya, por mucho que pasemos la mano, no nos vamos a cortar. Y aquí es donde quiero que le echéis la imaginación, ¿eh? Hemos recordado que aquí hay grasa, está cruda, huele mal, porque hay moscas, un día como hoy además con tanto calor. ¿Cómo hacían? Pues o bien lo montaban en un bastidor donde quedaba estirado y iban raspándola, o una técnica muy sencilla es mordemos, tiramos y... Así que quiero que lo sintáis un poco en vuestras pieles. Vais a coger cada uno una piel de animal, venga, esta por ejemplo que es así más grande, un raspador y a ver cómo raspáis vuestra piel, primer paso, venga. Primer paso, modificar el filo, ¿no? Agarramos la piel fuerte con los dientes. Eso es, así. En la prehistoria no daba asco. Tenemos que tirar fuerte de la piel, fuerte tiramos con la mano y raspamos hacia arriba. ¡Hacia arriba! ¡Uy! No sé yo qué abrigo os ibais a sacar vosotros de aquí. Todos los pasos que tenían que realizar para sacar solo una prenda de ropa me han parecido muy complicados, pero a la vez sofisticados para la época en la que estaban. Para curtirla hay muchísimas técnicas. Los primeros humanos seguramente lo que hicieron fue, pues sencillamente, ¿qué pensáis que le echaron? Aquí hay que matar todos los restos de vida que hayan y que puedan pudrir nuestra piel. ¿Qué podemos echar? Agua caliente. ¿Agua caliente? Meterlo en agua. ¿En agua? ¿Solo se ocurre el agua? Alcohol. Alcohol, pero el alcohol en la prehistoria... Apedrearlo. ¿Cómo conservaban los alimentos antiguamente? Ah, en sal. En sal, efectivamente. Con sal, raspando la piel con sal, con ceniza, con ocre, ¿vale? La pintura de la prehistoria, lo iban raspando para evitar que así pues proliferen las larvas, de, pues por ejemplo, de las moscas y se nos pudra la piel. Pero yo quiero que en vuestras propias pieles viváis lo que es vestirse con la de un animal. Así que os he dejado. Aquí tenéis una piel, otra piel, otra pieles. Quiero que os vistáis con ellas. Venga, a ver, ¿cómo lo haríais? Vamos, vamos. Venga, discurrid, discurrid. Y encima necesitabas como 5 pieles para taparte. Sí. 2 así, más la capa 3, los zapatos 4, depende del tamaño también, y 5 pues por los pantalones. Para empezar, a ti te ha quedado un brazo inutilizado. Tendrías que haber hecho lo que ha hecho Irene, que es sacar un brazo por arriba. En principio lo tenemos todo hecho, ¿no? Ya nos hemos vestido, estamos perfectamente. Solo falta una cosa, y es que mirad los pies. Bueno, yo me los he dejado hoy muy monos, pero yo no tengo ningún problema para andar por cualquier superficie, pero quiero que os descalcéis vosotros. Venga, venga, fuera los zapatos. Bien, perfecto. A ver, enseñamos esos pies. ¿Qué tal los tenemos? Supongo que los vuestros están menos duros que los míos. Quiero que caminéis por esa parte de ahí. Venga, lo más rápido que podáis. A ver qué tal si pisamos se una mierda. Venga. Los palitos duelen. Bueno, sí, y las piedrecitas. Haz lo que tenemos que fabricar. Zapatos. Los zapatos. Ahora empieza el momento en el cual tenéis que demostrar vuestras habilidades. Quiero que fabriquéis un zapato cada equipo. ¿Vale? Uno, pues os da tiempo los dos. Para ello disponéis de los elementos que hacen falta.
una piel, cuchillos para cortarla y, para facilitaros, os voy a dar cuerda de fibra vegetal, ¿de acuerdo? Así que, con mucho ánimo, a ver qué es lo que se os ocurre. Ahí va, pensad que con ello tenéis que andar, ¿eh? Y quiero que me razonéis por qué lo habéis hecho así. Venga, va, manos a la obra. Espera, escúchame. Mira, esto lo aprovechamos así, yendo así y así. Y para aprovechar espacio aquí. Tenéis un par de minutillos, ¿eh? Por eso, pues, ¿solo? Elegimos su pie pues porque era más pequeño y íbamos a consumir menos cuero, así que menos trabajo. Y bueno, solamente nos dejaban así como 3 minutos o bastante poco para hacer el zapato, así que tampoco nos complicamos mucho hacer agujeros ni nada. Dimos así un par de vueltas con las cuerdas y ¡ale!, zapato hecho. Yo creo que nos salió un zapato bastante bien para el tiempo que nos dieron y una para chapuza. Nunca haber hecho un zapato. Nos salió una chapuza, pero... aceptable. Sí. Ahí va, mira, os ayudo como les he ayudado a ellos. Tira de ahí, tira. ¿No? Sí. Claro, porque hay que tirar. La tensión es lo que nos ayuda a cortar la piel. A ver, pon tu pie. Pon tu pie y aquí va el talón. Yo las vi, los dos zapatos, bastante chapuceros ambos y muy parecidos. Pues yo, en comparación con los caballos, muy parecido. A ver, yo creo que ellos me pusieron pocas vueltas. No, si esto no ves que es lo largo. O sea, en la realidad. Vaya. Oh, vaya. ¿Qué tal esto así, ven? Así, quita de... ¿sí? ¿La mano? Coge un buen filo. Gracias. Corre. Ahora. Muy bien. Bueno, a ver qué zapatos me habéis hecho. Bueno, he de reconocer que me sorprende gratamente, ¿eh? Pero, ¿creéis que os van a durar mucho? No. A ver, no. Pegamos una andadita, así un poquito por aquí, por las pieles, tampoco hace falta, eso saliza ahí un poco. ¿Qué? ¿Con qué pie duele menos andar? Pues con el del zapato. Claro, efectivamente. Con este. Duele menos con el del zapato, porque va protegido frente a aquellas pequeñas astillas que puede haber. ¿Qué inconvenientes vais a tener? ¿Qué se os ocurre? Que al quitarlo tenemos que volver a apretar. Pues ese es uno importante y hay otro muy grande. Si estás en zonas de calor, pues te abrasas vivo. Bueno, uno de los más importantes, quiero que levantéis la planta y la enseñéis. Es que tenéis cuerda por debajo. ¿Cuánto pensáis que os va a durar esa cuerda? Poco. No. Poco. Pues porque, entre poco y nada. Claro, con el roce se va a romper y se os van a ir soltando los cordajes. Cierto es que se os ha olvidado preguntarme cómo hacer agujeros. Yo lo iba a hacer de esa manera. ¿Tú lo ibas a hacer de esa manera? Sí. Con un punzón, ¿vale? Podemos perforar la piel y de esta manera hacer ojales. Os voy a enseñar un zapato como algunos que aparecen en el registro fósil. Eso quería hacer yo. Esto es un zapato, ¿vale? Uno, pero de verdad, de verdad. Aquí meteríamos el pie, nos lo calzamos, lo ajustamos con las cuerdas y nos queda perfecto para poder andar. A mí me ha quedado un poco grande el número, pero fijaros, lo podríamos hacer de cualquier tamaño. Yo le he puesto una plantilla. Por dentro van a rellenarlos, por ejemplo, el hombre de Otzi, el hombre del hielo, él lo rellenaba de heno por dentro, esto le daba calor, pensad que vivía en el hielo. Pero sabemos que para hacer la suela utilizaban las partes más duras de la piel de los animales, que por ejemplo, en el caso de los caballos, es la que está en la zona del cuello, o sea, que utilizaban el cuello para hacerlo. Hay que ir cosiendo y adaptando el tamaño de nuestro zapato. ¿Te animas a probarlo? Aunque a ti me parece que te va a quedar gigantesco, ¿eh? Bueno, hoy las tribus que viven en África se han ido adaptando al tiempo moderno y la verdad es que o bien las vemos descalzos o bien no hacen zapatillas de ese material, sino de otro un poco diferente. ¿Qué es esto? Neumáticos. Son neumáticos, efectivamente. Estas son zapatillas originales de los Masáis, con neumáticos hacen sandalias, esto también se ve en el registro fósil, las sandalias hechas con cuero, y con esto pues se pegan sus pateadas por el Serengeti. Ni más ni menos. ¿Os animáis a probarlas? Vale. Venga, Félix. Hala, una cada uno. A ver qué tal se os da. Voy sobre ruedas. ¿Cómo mola? A ver cómo Muy meto bien. Esto. Ostras. Cuesta meterlo, ¿eh? Cuesta, ¿eh?
Ahora ya solo falta que me digáis con qué zapatos quedáis. ¿Con el de neumático? ¿Con el de cuero? Este para climas más calientes y este para climas más fríos. Sí, aunque como te decía, hacen con sandalias el también que, con el cuero. Que tiene más estilo. Simplemente la suela y atravesamos me con me quedaría con el de cuero, la verdad. Unas tiras de cuero. Me quedaría con el de cuero. Bueno, chicos, pues no sé si elegís la zapatilla paleolítica, la nueva zapatilla de los hombres y mujeres de las tribus de África, o preferís las vuestras. Pero de momento, ¿qué os parece si seguimos evolucionando a la sombra? ¿A la sombra? Sí, vamos a la sombra.